circuito muy divertido, de los circuitos más divertidos que hay en la zona de Valencia. Es muy completo porque tiene la primera sección de curvas sin apoyo, que son bastante complicadas de hacer. Luego tienes dos secciones de triples, que tienes dos opciones, o saltarlos o dibujarlos. Luego viene la zona final, que es una zona muy empinada, con mucha piedra suelta, donde tienes que ir súper agarrado al manillar para que no se vayan las ruedas. Y luego ya la zona final, con un peralte y un doble, que es bastante complicado. En los tres, bueno, en los seis dubis que hay, que si lo saltas de tres en tres es la, ya lo tienes ganado casi. Entonces, ¿qué opinas de que haya un circuito permanente en la Comunidad Valenciana? ¿Eso es bueno para la práctica de los chavales? Sí, es perfecto, porque así cuando te apetece un fin de semana entrenar, te vienes y sabes que pues entrenas tranquilamente, no tienes que ir con tus amigos, va, vamos a hacer unos saltos, o no, sabes que lo tienes ahí ya preparado.